Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones y a la emisora La Superior Estéreo en www.lasuperiorestereo.com. Daniel Calderón, gran exponente de la música vallenata, hijo de uno de los grandes referentes, por supuesto, del mismo género, productor, también compositor, de los grandes que tiene nuestro país. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a estos momentos en el canal OZ Producciones y en La Superior Estéreo. Gracias, gracias, Joto, mi hermano. Saludo especial para ti. Saludo especial para todos los ciernautas, todos los televidentes. Evidentes. Feliz, feliz, contento de poder estar aquí y bueno, regalarles unas palabras. Bueno, desde chico metido de lleno en la música, pues dado que su papá pues es uno de los referentes de nuestra música vallenata, del folclore colombiano. Bueno, sí, tuve la fortuna de nacer en una familia que desde muy pequeños ellos, mi papá y mis tíos, la familia Calderón, pues tomaron esta decisión de empezar a formarse como músicos y pues luego vivir de la música. Y pues bueno, ya tuve la oportunidad de nacer y crecer viéndolos en todas sus etapas, primero como una agrupación de bares o de fiestas simplemente, luego pasar a hacer su primera grabación en la década de los 90. Yo iba creciendo, iba viendo pues todo este progreso y pues siempre enamorado de la música y de la agrupación, y siempre soñando esto que estamos viviendo ahorita, que es ser parte de la agrupación. No lo veía así como ser el cantante principal, el que lleva la batuta, sino que, no sé, yo quería ser de los gigantes, tocar la guitarra, tocar las congas o la caja. En todo caso, pues ese era mi sueño desde niño, y pues bueno, realmente feliz de poder trabajar en familia, de estar con mi papá, con toda la familia Calderón. Y luego, pues bueno, ya todos sabemos la persona que es mi padre en la música, todo lo que ha logrado, todos los pasos que ha dado y toda la historia que ha venido escribiendo. Así que pues nada, contento por tener ese apoyo. Y pues sí, se pasaron varias cositas, porque pues es un arma de doble filo, sí. Estar tú ahí como en el ojo del huracán y pues en un ¿y principio... Y la responsabilidad. Claro, claro, en un principio fue así, pues Daniel Calderón fue mirado con lupa, porque pues es el hijo del gran compositor, arreglista, productor, el que ha sacado talentos como Nelson Velázquez, Luis Mateus, Pipe Bueno, en fin. Y realmente pues fue como un momento de mucha presión, pero pues como te digo, fue muy chévere, porque pues tuve siempre el apoyo de la familia y pues bueno, aquí estamos. Claro que sí. Y bueno, grandes responsabilidades. ¿Y en qué momento se mete en la parte vocal? Porque usted decía que como instrumentista... Se fue aprendiendo las canciones de que cantaba Ever. Siempre. Yo siempre fui el fan número uno de los gigantes. Ever entró en el año 96, pero antes de eso, pues los gigantes ya tenían un par de trabajos discográficos, inclusive con mi tía Kissy Calderón, la dama del vallenato, que fue la primera mujer que cantó vallenato por allá con Daniel Celedón, me dice la canción Mercedes. Yo siempre he sido el fanático número uno de los arreglos, de la musicalidad, de las letras, de la forma de cantar y la forma de hacer música en los gigantes. Y pues nada, pues mi papá me tenía a mí trabajado de una manera muy diferente. Él no quería que yo estuviera en la música en un inicio, pues a ellos les tocó fuerte, a ellos les tocó desde muy niños recibir mucho rechazo. En un principio pues la música vallenata no era muy bien recibida en el interior del país, y pues ellos llegaban a determinado tipo de fiestas y cuando veían el acordeón pues las personas se molestaban y los echaban, prácticamente los echaban de las fiestas, preferían pagarles y que se fueran porque no querían música con acordeón, o sea, vallenato. Y pues bueno, entonces crecieron como con ese pequeño trauma, que no querían que sus hijos vieran este tipo de rechazo. Así que él dijo, no, ustedes van a tener la oportunidad que de pronto nosotros no tuvimos, que es de terminar el colegio, ir a una universidad, ser un profesional en otro campo. Realmente, pues eso fue lo que él nos estuvo diciendo a mí y a mis hermanos y a mi primo Pipe también. Aunque pues bueno, ahí fuimos mostrando nuestra rebeldía musical, porque siempre tuvimos esto por dentro, el don de la música y las ganas de hacerlo. Por más que nos lo prohibieran, nosotros en nuestros ratos libres nos íbamos para la casa de la abuela, descargábamos un programa de audio, porque pues ya no era como antes, que pues hacer música era todo un misterio, y pues si no tenías un estudio de grabación profesional no podías hacerlo. Pero pues a nosotros nos tocó todo este cambio generacional y toda esta evolución en cuanto a el mundo, y pudimos hacerlo. Lo hacíamos en la casa de la abuela con un
computador viejo y ahí Pipe hacía la guitarrita y yo hacía la voz y eso les empezó a llegar a mi papá y a mis tíos y pues vieron como esas ganas de sí quererlo. Y ahí fue donde, pues yo desde niño siempre he sido entonado, de niño tuve la entonación, yo a los 5 años cantaba ¿qué dice tu mirada? Obsesión. ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Entonces desde el niño pues se vio como esa vena artística y pues bueno, se logró convencer a mi papá, porque esa era la tarea más difícil. Todos querían, mis primos, mis tíos, pero mi papá decía, no, él está en la universidad, él no tiene formación, él no ha estudiado música, y tenía toda la razón, pero pues bueno, a la final las cosas se dieron como se dieron y pues ya han pasado, ¿qué? Desde el año 2003 estoy yo aquí. Uy, pucha, harto, 19 años. ¿Qué está lanzando por estos días? Sé que podemos hacer una nota más larga con Daniel, naturalmente, pero tiene compromisos a continuación. ¿Qué están lanzando por estos días? Y bueno, ¿qué proyectan con la nueva canción? Bueno, ahorita mismo tenemos mucha música y no es un secreto que acabamos de pasar una de las etapas más difíciles en toda nuestra vida. Ya tuvimos 2 años de pandemia, 2 años en los que no pudimos hacer muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer, pero no estuvimos perdiendo el tiempo. En realidad estuvimos todo el tiempo en los estudios, estuvimos haciendo música. Ahorita mismo tenemos un álbum que se llama Más Gigantes Que Nunca. Está en todas las plataformas digitales. Tenemos un par de videos, una canción de mi papá Iván Calderón que se llama Déjame Ir, otra que se llama Te Recomiendo, de la autoría de Wilfran Castillo. Tenemos ahorita un video que próximamente va a salir también antes de que se acabe este año. Por otro lado, pues está mi primo Pipe Calderón también apoyando a su hermano Lunati, que es el menor de la familia Calderón, que también decidió el camino de la música, pero pues en este caso la música urbana. Y pues bueno, yo también le jalo ahí por el ladito al urbano y lo estamos apoyando, y esa es la idea. Ahorita hicimos un remix de una canción que se llama Está Claro, que hace un tiempo tuve la oportunidad de hacerlo con otro de mis primos, Edu Calderón, que fue todo un éxito en todas nuestras regiones. Y pues ahorita con esta ilusión de darle el apoyo a Lunati, porque pues bueno, la canción era entre mi primo y yo, Edu, y luego pues se sumó mi primo Pipe Calderón y Lunati. Así que pues estamos ahorita mostrándole esto a la gente, promocionando todo lo que tenemos. Aquí cada uno también tiene su música, Lunati está con su música, Pipe tiene un álbum también que próximamente lo va a sacar. Nosotros ahorita mismo estamos con Codiscos, que es la casa disquera por excelencia del vallenato romántico. Uh-huh. Así que se vienen muchos proyectos, se viene un Desconectado, se viene un álbum de clásicos, se viene mucha música. En realidad, pues, estamos cada 8 días en eventos, en pueblos, ciudades, viene gira para el exterior, estaremos en Europa ahorita finalizando septiembre. Y pues nada, contentos porque pues el vallenato ahorita está más fuerte que nunca y pues ya haciendo un llamado a todas esas nuevas generaciones para que se sumen a este movimiento y pues aquí estamos los gigantes del vallenato para ayudarnos. Así es, muchas gracias por estos momentos, Dios me le bendiga a su papá también y a toda la organización de los gigantes, Daniel Calderón y los gigantes del vallenato. Gracias mi hermanito, igualmente, para ti también. Con todo gusto, un abrazo, es Daniel Calderón con nosotros en los especiales del canal YouTube OZ Producciones y La Superior Estéreo. Hasta pronto.